Señor Sánchez, señor López, se nota con escucharles que la regeneración está en el ambiente. A la oposición le ha dicho el señor Sánchez que solo hace ruido, ruido y ruido, y que no vamos a escuchar a la oposición. Y el Lendakari del Partido Socialista, del Partido Popular, ex Lendakari, perdón, pues dice que yo no he hablado de nada. Es decir, hablar de la libertad de expresión y de inmigración es no hablar de nada. Y también dice que no ha hecho ninguna propuesta. Traer un plan de regeneración con 60 propuestas es no hablar de nada. Pero como es lógico, señoría, entiendo perfectamente que ustedes estén nerviosos. ¿Sabe por qué? Porque es miércoles. ¿Y sabe cuál es el problema? Que quedan dos días para ser viernes. El viernes de esta semana. Mire, señorías, los bulos del señor Sánchez desde la tribuna en directo. Yo estuve 13 años siendo portavoz de un gobierno autonómico de Galicia. Me sometí a todas las ruedas de prensa y a todos los medios de comunicación que me quisieron preguntar. Usted no lo hace nunca. Señoría, sobre la televisión gallega, otro bulo más. Planteé una terna al Partido Socialista para que me ayudase a elegir el director. ¿Sabe cuál es el director de Radio Televisión Gallega? La que eligió el Partido Socialista en Galicia. Otro bulo más. Tercer bulo, señoría. Dice que nosotros hemos censurado un libro y por eso no se publicaba. Acaba de salir el autor del libro a decir: el PP no censuró ningún libro, fue una jueza. Pero, señoría, pero señor Sánchez. Y además, señoría, lo último del bulo del señor Sánchez. Los militantes del Partido Popular no me han votado. Es decir, el congreso que hicimos en Sevilla en abril del año 22 fue un bulo. No, señoría, lo que yo no haré jamás es cambiar los votos detrás de un biombo para que no me echen del partido. Señoría, usted está destilando odio. Se lo digo con cordialidad. Está destilando odio, ¿sabe para qué? Para sustentar a los suyos. Mire, señoría, mientras usted hablaba. La Universidad Complutense pide al juez que investigue a su mujer por apropiación indebida tras hallar indicios en una investigación interna. Señoría, señoría, señor presidente del Gobierno de España, se acabó la mañana, señor Sánchez. Váyase a su despacho y redacte su tercera y definitiva carta. Váyase a su despacho y redacte la tercera y definitiva carta. No es ninguna organización a la que a usted no le gusta y no respeta. Es una institución pública. Es una universidad pública. Es la universidad más numerosa de España que denuncia a su mujer. Y viene usted a hablar aquí de regeneración democrática. Señor Sánchez, váyase, redacte la tercera carta y definitiva y deje en paz la democracia española. Señor Sánchez, mire, le ha agradecido usted a la señora Izpurúa su apoyo, la directora de Gara. En las dianas donde aparecían las portadas de Gara, las personas han sido asesinadas. Es repugnante. Con ese apoyo queda todo dicho a su plan de regeneración. Señora Abascal, yo he venido aquí a hacerle oposición al presidente del gobierno, no a usted. Permítame que dirija, por tanto, al señor Sánchez y no lo considero una descortesía. Veo que nos han referido sobre parejas. Hombre, el señor Sánchez hablando de parejas en este congreso, en el día de hoy. Pero, señor Sánchez, el especialista en parejas con relaciones económicas, mercantiles y políticas es usted. Pero un poco de respeto a la verdad. Viene aquí a hablar de fichar talento. Hombre, supongo que Tito Berni es un excelente talento y los altos cargos de los ERE que se van a volver a afiliar al Partido Socialista son un gran talento. Viene a hablar de transfugismo, pero si a usted es una tránsfuga la que le ha hecho su libro, señor Sánchez.
Mire, señor Sánchez, y viene aquí a hablar de corrupción. Hombre, de a eso le reconozco autoridad. Investigan a su familia por corrupción, investigan a miembros de su gobierno por corrupción, investigan a miembros de su partido por corrupción. Usted está empeñado en borrar los delitos de corrupción de sus socios y ahora intenta borrar el mayor caso de corrupción de la historia. A lo mejor el que tiene un problema con corrupción es usted, señor Sánchez. Mire, la mayoría de los españoles estamos hartos de maximalismos, de los de todos. Ni todos los inmigrantes irregulares son hermanitas de la caridad, ni todos van violando a mujeres por la calle, ni se les puede abrir las puertas sin respeto a la ley, ni se les puede dejar ahogarse. ¿Por qué es tan difícil hablar con usted de algo importante? Si se lo ha dicho el portavoz del PNV, pero si usted no ha hecho nada, no ha hecho nada, si todo lo que han hecho son las comunidades autónomas. Pero si usted no deja ni las instalaciones públicas en desuso en las Islas Canarias, como son las que tiene el Ministerio de Defensa, y tiene usted a los menores en carpas en lugares con absoluta temperatura impropia para la humanidad de esos menores. Pero, oiga, pero un poco de respeto. Oiga, quien a usted no le ha apoyado en la Conferencia de la Infancia ha sido su gobierno aliado y sus aliados en el Parlamento, Esquerra. Oiga, en el año 22 el gobierno socialista de Navarra, del que era consejera la ministra Elma Sainz, acogió 0 menores. En el año 22, Cantabria y Baleares, donde ustedes cogobernaban y gobernaban, acogieron 0 menores. En La Rioja, de la que usted le hablaba al portavoz del PNV con el Partido Socialista, acogió 0 menores. Pero ¿de qué solidaridad nos habla usted? Mire, señor Sánchez, con todo el respeto, yo le propongo alguna medida en tema de regeneración. Primero, ¿qué le parece? Que no se den cátedras a no licenciados. Segundo, que Moncloa no sea la puerta de atrás para conseguir fondos públicos reunidos con el de la Oficina de Fondos Públicos. Y tercero, que quien reciba fondos de una diputación trabaje en ella. Y además, tribute en España, un sueldo público tributado fuera de España. ¿Qué le parece estas medidas de regeneración? Bueno, hay otra brillantez. Hay otra brillantez del jefe de Tezanos en el día en el que se habla de regeneración democrática. Resulta que Sigma 2, Metroscopia, GAT3, Sociométrica, Sondasio, no están a la altura del país. El CIS de Tezanos sí. Qué esperpento, señoría. Por cierto, hablando del señor Orbán, señor ministro de Exteriores, ¿y usted para qué habla con el señor Orbán? Señor, tiene que terminar. ¿Para qué habla usted con el señor Orbán? Sí, sí, usted se reúne con el señor Orbán para conseguir que sus socios le mantengan el apoyo parlamentario y que se puedan hablar las distintas lenguas de España en el Parlamento Europeo. Sí, señor. Usted habla con el señor Orbán cuando quiere. Claro que sí. Gracias, señora presidenta. Mire, los españoles, muchos que han votado al Partido Socialista, se han quedado perplejos de escuchar que el Partido Socialista ha presidido gobiernos corruptos y terroristas. Y usted se ha callado. ¿Qué socialista es usted, señor Sánchez? Ah, ¿no lo ha escuchado usted? ¿Usted tampoco, señor López? Ninguno de los dos hizo referencia a ello. Señor Feijóo, se le ha callado. Y además ha dicho a la misma diputada que ha confirmado esta afirmación que no les va a espiar. Pero si son ustedes los que le espiaron durante el debate de investidura, señor Sánchez. Mire, señor Sánchez, acabo. Gracias, presidenta. Mire, los españoles tenemos memoria y libertad.